Queen, 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 queen. Señores, estamos de vuelta aquí en su programa What the 40. Y bienvenidos, bienvenidos al Wellness Code, esa dosis de buena onda para empezar el día, ¿verdad? Con así mente positiva es. Y buena vibra, ¿cómo dice? Dícele aquí, Discover Your Soul. Estas son unas carticas que tenemos aquí en cabina para estos momentos en que tenemos que sacar de abajo, ¿no? Claro. No etiqueto mis emociones como buenas o malas. Las reconozco y encuentro el aprendizaje en cada una de ellas. Oye. Tenemos que saber que todas las emociones son válidas. Lo hemos hablado mucho, claro, sí, aquí en este programa, y siempre cada vez que tenemos chance lo decimos. Estar triste es válido, estar feliz también, estar decepcionado, amargado, derrotado. Claro. Y son sentimientos válidos de la vida, o sea, aprende de cada uno de ellos. Claro, y muchas veces uno se cohíbe de demostrarlo a las demás personas porque entendemos que ellos van a entender que nosotros somos personas débiles, uh-huh, o que no deberíamos sentirnos así, y en verdad no debe de ser así. Así es algo realmente natural que pasa y todo el mundo debe de saber cómo afrontarlo y llevarlo. Nadie está feliz todo el tiempo, eso no es cierto. Todos tenemos que pasar por todas esas emociones para ser un ser humano normal y que nuestra vida fluya normal. Así que no etiquetes como buenas o malas tus emociones, vívelas y aprende de cada una de ellas. Y hasta aquí el Wellness Club de hoy. ¡Ay! ¡Dan, dan, 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 dan! Una cosa es lo que dice el diccionario normal y otra lo que nos dice el Larousse dominicano. Los dominicanos tenemos la peculiaridad de identificarnos en cualquier lado, ya sea por las cosas que decimos o hacemos. Por ejemplo, dominicano que se respeta hace un sancocho cuando llueve. Ay, 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 ay. El día está pacheco. Pachecochita. El día está pacheco últimamente. Y Mari, nadie hace ese sancocho de ese chivo, porque mira, yo no había visto. Lo que es Graciela con el locro de arenque y tú con el sancocho del chivo allá en donde Rolando. Atención, Mari y Rolando, están solicitándolo aquí. Ay, pero ya llegó a dejar de lamber, porque es que el calambón es el que le pasa. El dominicano, desde que escucha que habrá vaguada, lluvia o hasta una harinita, compra sus respectivos víveres para planificar un sancocho. ¿Qué lleva el sancocho para ti? Mira, el sancocho. ¿Cómo te gusta? El sancocho me gusta que tenga diferentes tipos de carne, uh-huh, que tenga pollo, que tenga cerdo, que tenga también su gallinita, ¿verdad? Uh-huh. Me gusta que tenga los víveres principales, que son la yuca, me gusta mucho la yautía, me gusta mucho, uh-huh, que tenga bollitos de plátano, que son, no son los plátanos de quejondeado así picado en trozos. No, bollito, bollito. Bollito. Me gusta también. Hay gente que al sancocho también le echa domplines. Uh-huh. Nada, hasta aquí. Pero te pregunto porque a mí me gusta más el sancocho con muchos víveres que con carnes. O sea, a mí no me gusta con tanta carne. Por ejemplo, Antonia hizo uno los otros días que estaba muy bueno de sabor, pero toda la carne estaba como desmembrando. Ah, porque ya le pasó el tiempo de cocción, no puede durar mucho tiempo. Entonces, la carne estaba como por pedazos. Sí, entonces, a mí no me gusta eso. A mí me gustan una pechuguita, como las claro, vainas, que tenga chorizo. ¡Ay, el chorizo! Longaniza. Que tenga maíz, longaniza. Ay, longaniza, me faltó esa. Pero me gustan más los víveres como mojados en el caldo. Oh, ok. A mí me gustan más los víveres que estén como medio duritos, no tan blanditos, al igual, ay, que la carne. Y la llama. ¡Ay, la llama! Mira la llama. La llama pone ese sabor. Eso te da el color. Ay, ay, ay. Pero te digo rico algo: también un sancocho debe de mantener el balance entre medio líquido y medio espeso. Sí, estoy de acuerdo. No me gustan esos sancochos que parecen líquido, agua. No, ¿qué es eso? Esos sancochos llenos de aceite, sí, arriba. Es un calimete. No, a mí me gusta mi cosa media espesa, que se siente. Y los sancochos son buenos al otro día. ¡Ay! ¡Ese sancocho recalentado! ¡Hay que coger gusto! Jesús santísimo, vamos a coger. Estoy malo. Dominicano que se respeta se quita la resaca bebiéndose una cerveza al otro día. Muchos dominicanos dicen que una cerveza bien fría al otro día de un buen humo es el mejor remedio para esa resaca. Tú sabes que a mí nunca me ha dado resaca. Ay, yo me levanto feliz, normal. Sí he escuchado que hay algunas técnicas también, como por ejemplo el papel que utilizan en la cerveza. Diga que tú te lo introduces en la boca y eso te quita el tufo. ¿Qué? Sí, el papel no como de colmado. Uh-huh. Sí, y también, ¿cómo? El papel. El periódico, ajá. El papel, ajá, ese mismo. No, él está diciendo periódico. No, ya dice el marroncito, a la fundita. Ah, bueno. Bueno, esa fundita que es marrón. Y también me han comentado que tú te introduces un pan y es así.
Y el pan como que absorbe todo. ¿Cómo que hace con el pan? Yo nunca en mi vida había escuchado un eso. Un pan de esos que son suaves, no de agua, porque de agua es muy pan duro. Sobao, un pan sobao. Y tú así. Y el pan, mira, y tú estás chica como nuevo. Yo no nunca lo he intentado eso, porque no me ha dado, pero me yo sí había escuchado que también para la resaca, una empanada y un refresco rojo, pues también te ayuda mucho. Sí, también el refresco que es negro, pues te ayuda mucho con dos acetaminofén. ¡Ay! Y le da para allá. También, obviamente, venden unas pastillitas. Sí, muy buenas. Que soy alérgica a eso. ¿Era alérgica? Ay, sí, me iban a entubar una vez. Una así, yo sabía, ¿no? A mí, para mí, esas pastillitas son un escándalo. Tú te la bebes la noche antes de dormirte y amaneces nítido. Feliz. Mira, tirando burbujitas. Dice aquí también, dominicano que se respeta, se pone moca cuando escucha un motor en la calle. Eso es verdad. No es nada personal, pero dicen que es mejor prevenir que lamentar. La mayoría del dominicano, desde que escucha un motor cerca, cree que es porque lo van a atracar. Sí, y se ofenden los que no son atracadores. Es verdad. Cuando tú vienes un motor cualquiera y tú haces como que... ¿Qué? Se ofenden, pero no tienen que estar chivos. No, a veces son atracadores eso. Y son, eso mismo te dicen de que qué. Y se van bandeados. También estaba en el sábado comiendo y con familiares y amigos y demás. Y una dijo que cuando tú lo miras a los ojos, tú sabes que te van a atracar, lo miras a los ojos y que ellos se espantan. Y que si tú sabes que te vas a sacar, vienen a ponerte y tú miras los ojos y dices, ¿qué pasa? ¿Qué estoy viendo? Mira, eso no funciona aquí. Eso es fuera, porque lo de aquí no cogen eso. Dominicano que se respeta, se asoma en su balcón cuando se va la luz. ¡Eso es verdad! Para comprobar si se fue la luz en general o si es que le cortaron la de uno. Mira, mi amor, yo no voy al balcón, yo voy a abrir la puerta. Y si el ascensor está prendido, tengo un problema. Me ha pasado. Ah, sí, te pasó dos veces. Me pasó dos veces. Ay, Dios. Yo veo que se va la luz y no entra a la planta. Y digo yo, ay, qué raro. Mira. Cuando abro la puerta y veo ese pasillo prendido y ese ascensor que dice el número. Mira. Digo, Dios. Como mira, cosa de Dios, en estos días me iban a cortar la luz porque se me olvidó la fecha de pago. Pues a mí me pasó eso y muchísimo. Y eso fue, mira, como cosa de Dios, que yo me asomé a ese balcón y ahí estaba la gente cortándole. Y yo, ¡cuéguense! ¡Espérense! Mi amor, mira, bajé como nunca ese calor. Yo dije, mira, tengo la aplicación aquí, lo voy a pagar aquí. Por favor, no me lo corte. Y el muchacho parece como que me conocía de las redes y me dijo que está bien, te vamos a chancear, que sí, ok, con esto será de nuevo. Ay, tú pero eres. Mira, eso fue fuerte, mi primer susto. A mí me pasó que yo vivía en una cuarta planta y no fueron una ni dos veces que yo subía a la cuarta planta con fundas y demás y prendía la luz, can, y esa vaina se quedaba igualito. Digo, ¡diablo, me olvidó de nuevo! ¡Dios mío, qué fue! Cortadísima. También, dominicano que se respeta, se sorprende cuando conoce a alguien que no come aguacate. Ay, a mí a cada rato me hacen un show. ¿Tú no comes aguacate? Y me cortan los ojos, no como aguacate, no me gusta. Incluso no confío mucho en una persona que no le guste comer aguacate. Mira, el aguacate de verdad que es rico. Me gusta, hace mucho probé una batida de aguacate. ¡Es rica! ¡Con leche, señores! Es una fruta, panda, deberías de probar. Ay, Dios mío, Jesús santísimo. Dominicano que se respeta, tiene un tío, un primo que vive en Nueva York. Los dominicanos estamos en todos lados, pero definitivamente hay un cariño especial con la ciudad de New York. Mira, sí, yo tengo, pero no en Nueva York, en New Jersey vivían unos primos. Sí, yo tengo muchos familiares que viven fuera. Me encantaban cuando yo tenía la oportunidad de, o sea, como que estaba aquí. Y no había viajado. Me encantaba cuando mandaban esa caja y esos tanques azules. ¡Ay! Ese tanque azul que lo llenaban de syrup, de Jemima. De Jemima, ajá. Lo llenaban también del jaboncito de té verde. Muchas cosas nos mandaban y me sentía feliz. ¿Sabes? Sí, pero también, atención, usted que no está escuchando desde fuera y usted manda cajas a sus familiares, averigüe qué cosas venden aquí ya también, porque está mandando tantas cosas que venden aquí ya. Que, y por favor. Era antes que uno iba también y viajaba, y atención, personas que viajan, que tiene la dicha de viajar, porque es una dicha el tener visa y viajar. Si usted viaja, no compre cosas que venden aquí también. Sí, es fuerte. Porque que ya uno tiene que progresar. Eso era antes, que los papás de uno y los abuelos sobre todo iban y viajaban y traían de todo, porque aquí no había de nada, pero aquí hay tiendas que ya están aquí. O claro. Sea, ¿cómo usted va a comprar un reguero de pota de crema cuando aquí esa tienda de las cremas está aquí? Claro que sí. Y también tomar en consideración si va a enviar una caja a una familia que tiene muchos miembros, póngale los nombres a la ropa. Se llama uno lío. Dije, no, que eso mía. Ay, ¿ustedes que calzaban y que eran los mismos años, me imagino? Mira. Tú y Carly sobre una todo. Una vez yo me acuerdo que llevaron una caja a la casa y yo llegué tarde y la había... Y sin nada. Me dejaron sin nada. Mira, me dejaron los jabones, una cremita y yo, señores. Y
había ropa que tenía mi nombre ahí atrás, decente que Rosemary. Y te la ponen y se la cogieron. Se la cogieron, pero nada. Tuya son, esas hermanas son unos buitres. Nada, chicas, eso nunca se lo voy a perdonar. Señores, y estas son algunas cosas que un dominicano se respeta. Un dominicano que se respeta usualmente hace. Panda, ¿qué viene por ahí? Lo que viene por ahí es el colmado, la noticia. Vamos a enterarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que no te vayas, que seguimos con más de What the 40. Y a propósito de esa noticia de aerolíneas, vi también que ahora es permitido tener relaciones sexuales en aviones. ¿Hay una aerolínea en específico? En una aerolínea en específico. Claro. Uh-huh. Ay, Dios mío, de verdad que este mundo se está acabando. Pero nada, seguimos. Meta advierte de un posible cierre de Facebook e Instagram en Europa.